7 de la mañana a 46 minutos. En las próximas horas podría abrirse la puerta a una amnistía total para todos los morosos del sistema financiero del país. Ese proyecto de ley, al que le falta ya realmente muy poco, está en el último debate y ya se está votando, se le ha conocido como la ley de borrón y cuenta nueva y permitiría, entre muchas cosas, que esas personas que estaban reportadas en las centrales de riesgo puedan tener una segunda oportunidad. ¿Quién es el responsable de esto? Se los presento, es el senador del Partido Conservador, David Balguín, a quien a esta hora de la mañana saludamos y a quien además le gusta poner muy nervioso a los banqueros. Hola, senador, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Diego, buenos días. Un saludo para usted y para todos los televidentes a esta hora de la mañana. Quisiera empezar por esto. Según sus cifras, por lo menos 8 millones de colombianos se verían beneficiados con esta amnistía. ¿Quiénes específicamente? Juan Diego, hemos calculado, como usted bien lo dice, que entre 7 y 8 millones de colombianos que se han colgado en un crédito o que se han equivocado a la hora de pagar y dejan una colita de 5 mil, 10 mil pesos y terminan reportados en las centrales de riesgos, pero también los colombianos víctimas de suplantación. Esas personas que se vienen a enterar cuando ya están reportadas que hay una línea de celular a su nombre o que hay un crédito de un electrodoméstico a nombre de ellos y fue víctimas de una estafa. Entre 7 y 8 millones de colombianos, Juan Diego, van a tener un beneficio real, concreto, con esta ley de borrón y cuenta nueva. A lo mejor algún televidente que nos está viendo, muy, muy seguramente, dijo, me colgué en el pago de una cuota de un crédito de consumo. No pude pagar el plan de mi telefonía móvil por razones distintas. O inclusive, no pude pagar la cuota de la nevera o del televisor. ¿Son beneficiados ellos? Así es. Miren, le voy a decir en concreto cuáles son los beneficios rápidamente. El primero, una amnistía por una única vez para quien paga, ¿no? Porque esta ley no busca incentivar la cultura de no pago en el país, ni más faltaba. Quien se pone al día o quien ya lo hizo va a recibir el beneficio de salir del reporte en la central de riesgo, de que se le restablezca la calificación positiva, que quede cero kilómetros para poder ser objeto de crédito formal, no solo a través del sistema financiero, sino en los establecimientos de comercio, que pueda tener una línea de celular, que pueda sacar un electrodoméstico a cuota a través de las empresas de servicios públicos. Okay. Juan Diego, la ley va a dar un año de plazo luego de que sea aprobada para ponerse al día y recibir este beneficio. Segundo, víctimas de suplantación. Esos casos que ya le conté, con la sola denuncia en la fiscalía, a usted lo sacan del reporte negativo. Hoy en día tenía que esperar que pasara todo el proceso judicial por estafa que podía tardar 8 o 9 años y mientras tanto usted reportado. Tercero, las pequeñas deudas, aquellas por debajo del 15% del salario mínimo, 130 mil pesos hacia abajo, a usted antes de reportar tendrán que enviarle dos comunicaciones previas para que usted le dé de pronto la posibilidad de pagar y evitarse el reporte negativo. Y otra gran noticia, cuando usted consulta la central de riesgo será gratuito, no le puede bajar la calificación y queda prohibido que cualquier empleador consulte las centrales de riesgo para decidir el empleo de un colombiano, Juan Diego. Claro. ¿Cuál es el procedimiento? Si llega a aprobarse este proyecto de ley para que alguien pueda hacer uso de la ley, ¿qué debe hacer? Bueno, quien ya pagó y hayan transcurrido 6 meses, automáticamente, en virtud de la ley, sale del reporte negativo y se le restablece su calificación positiva. Y quien lo haga en los 12 meses siguientes a la aprobación de la ley, transcurrido ese plazo de 6 meses, queda borrada esa anotación, esa calificación negativa, se le restablece su puntuación en DataCredit o en cualquiera de las centrales de riesgos y queda listo para ser usuario del crédito. Mire, son millones de colombianos que hoy la única alternativa que tienen es el gota a gota, el pagadiario. Con esta ley vamos a reincorporar estos millones de ciudadanos al crédito formal. Por eso hemos dicho que esta iniciativa va a ser fundamental para la reactivación económica del país en medio de esta grave crisis del coronavirus. No solo son personas, sino pequeñas, medianas empresas que de pronto pues van a quedar reportadas por la crisis y van a tener esa segunda oportunidad para salir adelante y sacar a su familia adelante, Juan Diego.
rápidamente respondiendo estas preguntas para enfatizar lo que usted ha mencionado. Es decir, ¿desaparece la hoja de vida crediticia que es negativa? Sí, ¿cierto? Desaparece ese reporte negativo, pero se mantiene todo el crediticio que usted ha tenido durante su vida. El negativo que usted ya pagó desaparece. Es lo justo tener una segunda oportunidad. Después de que lo borren de esa lista, de esas centrales de riesgo, ¿pueden prestarle? ¿Sí o sí? Así es. Ya no va a haber esa restricción que hoy tienen millones de ciudadanos, que es que como está reportado, le dicen que no le pueden prestar en un banco, en un establecimiento de comercio o darle una línea de teléfono. Un tema polémico que estaba contemplado, no sé si ha cambiado durante lo último del debate, es el de el tiempo que permanecía uno reportado. 4 años. ¿Disminuye sí o no? Juan Diego, esa era una crítica que hacían muchos académicos. Hemos escuchado su voz. Ellos decían que no se puede estar cambiando esa periodicidad del reporte porque vamos a afectar la forma de evaluar el riesgo de los ciudadanos. Y escuchando su voz, está hoy a puertas de votarse una proposición que lo mantiene en 4 años. El texto original lo reducía a 2. Pero hemos escuchado distintas voces. Aquí no queremos, Juan Diego, sino sacar una ley que le sirva al país. Es falso que esta iniciativa va a afectar la tasa de interés incrementando, la que va a restringir el crédito. Por el contrario, vamos a atraer más usuarios, más colombianos que, como ya van a tener la calificación positiva, van a poder hacer créditos y eso va a generar más competencia en el país, en el mercado crediticio. No podrá usarse el reporte en una central de riesgo para asuntos de carácter laboral, que le digan a usted, de pronto no le damos el trabajo, usted está reportado. Eso lo consagra la ley, pero ¿cómo verificar y garantizar eso? No, porque pues primero lo prohíbe la ley y se vuelve un delito que se haga. Hemos recibido muchas denuncias de colombianos que nos han dicho que no les han dado el puesto de trabajo porque el empleador ha consultado a la central de riesgo para la decisión laboral. Con esta prohibición, esas oficinas de talento humano de cualquier empresa pública o privada no podrán acceder a ese reporte de la central de riesgo con ese motivo, que es el de evaluar la hoja de vida de un ciudadano. Por Dios, si alguien se colgó, por ejemplo, un estudiante que prestó dinero en el ICETEX, Juan Diego, tenemos miles de casos, que lo que necesita es un empleo para salir adelante y poder pagar su crédito educativo, ¿cómo es posible que ese reporte sea el que le impida acceder al mercado laboral? Por ningún motivo, queda prohibido en la ley y ese tipo de cosas no volverán a suceder. Hay unos riesgos, dicen los banqueros y todos aquellos empresarios que tienen algún tipo de servicio financiero con sus productos y servicios. Y es este, que los colombianos en general son buena paga, según cifras de Superfinanciera y de Asobancaria. El 92% de los colombianos pagan, cumplen con sus obligaciones puntualmente. Y el 8%, en cambio, no lo son. Es decir, una minoría, que serían los beneficiados con esta ley y, por tanto, esto abriría la puerta para que se creara esa posibilidad de la cultura del impago en nuestro país. ¿Qué le responde usted? Mire, con claridad, y yo quiero aquí hacerle primero un reconocimiento al senador Luis Fernando Velasco, que ha impulsado esta iniciativa, y a los ponentes de la Cámara, César Lordú y Harry González, y al presidente de la Corporación, Carlos Cuenca, porque hemos dado una lucha y hemos aquí atendido a todos los sectores. Mire, aquí no se trata de que nosotros tenemos la razón y de que no oímos las distintas voces, y por eso hemos mejorado, planteado y hecho algunas modificaciones. Pero eso es falso, Juan Diego, y se los explico en concreto. Para recibir el beneficio, que es por una única vez, hay que pagar. Es decir, deberían darnos las gracias porque se van a recuperar unas carteras que de pronto estaban perdidas, y el colombiano que quiere ahora recuperar su vida crediticia, pues tiene que pagar, ponerse al día. Es por una sola vez, Juan Diego, no se mantiene en el tiempo. Si usted se volvió a atrasar, pues va a quedar reportado en la central de riesgo como corresponde. Una sola vez. ¿Cómo no, claro, le vamos a dar esa oportunidad? Pero dicen los banqueros que los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 son los que demandan un 70% de los créditos del país. Y contrario a lo que usted dice del gota a gota, que se eliminaría con esto,
los banqueros y los del sistema financiero dicen lo contrario, porque se van a reservar mucho más al no contar con información muy confiable sobre la reputación de sus clientes para prestarles plata, y ellos terminarán siendo los más afectados y terminarán yendo al gota a gota. Absolutamente falso, por Dios. A ver, pongámosle sentido común. En el gota a gota están hoy, Juan Diego, y están hoy porque como tienen la calificación negativa, como están reportados, nadie les da crédito. Esta ley es la que va a permitir que si se pone al día, sale del reporte negativo, pueda tener crédito formal, como le decía, no solo con bancos, con cooperativas, con establecimientos de comercio, con empresas de telefonía celular, con todas las empresas que dan crédito. Ahora sí van a poder tener este crédito que es más barato, que es un crédito asequible y no ese sistema de esclavitud moderna que es el gota a gota y el pagadiario. Falso eso que están planteando. Mire, yo quisiera que muchos de esos expertos que han salido a atacar el proyecto salieran con la misma vehemencia a criticar que en Colombia tengamos de las más altas tasas de interés del continente, que en una tarjeta de crédito le cubren a uno el 27% efectivo anual, que el crédito no se esté irrigando a los sectores que más lo necesitan. Ya no les creemos esos argumentos engañosos que siempre saca el sector financiero para oponerse a este tipo de iniciativas que buscan beneficiar a los colombianos de a pie. Yo llevo 6 leyes, Juan Diego, enfrentando los abusos de la banca. Siempre sí. Salen con este tipo de argumentos que termina ocurriendo en lo contrario. Hay más competencia, baja la tasa, más gente accede a productos y servicios. Hay que ponerse del lado de los ciudadanos, hombre. Sí. Sí. Senador, finalmente, ayer se votó ya buena parte del articulado en la plenaria de la Cámara, último debate. Hoy se le da continuidad. ¿Qué se espera? ¿Cómo ve el ambiente? Y eso también tiene que pasar por revisión ante la Corte Constitucional, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo entraría en rigor, en vigencia? Así es. Y Juan Diego, hay que decir algo. Esta va a ser, como lo dije antes, una ley fundamental para la recuperación económica del país en medio de esta crisis, porque vamos a traer 8 millones de personas que van a poder hacer crédito. Y esto se logra por el apoyo decidido de todos los partidos. Óigame la votación de la ponencia. 150 votos a favor. El apoyo de todas las bancadas que tienen asiento en la Cámara de Representantes en el último debate. Esta es una ley que el Congreso va a poder presentar al país como una herramienta efectiva para ayudarle a quien lo necesita. ¿Qué faltan? Votar 9 artículos. Ayer se votaron 7 artículos de los 16. Hoy a las 9 de la mañana, 9 artículos restantes. Luego de esa aprobación viene la conciliación entre los textos aprobados en el Senado y en la Cámara, sanción presidencial y revisión de la Corte Constitucional. Calculamos que en 3 meses más o menos la ley estará aprobada de manera definitiva luego de esos trámites que le conté y pues le va a servir, como le decía, a alrededor de 8 millones de colombianos para que vuelvan a tener una segunda oportunidad y salir adelante. Pues es el senador David Barguil del Partido Conservador, uno de los autores de esta iniciativa que está a nada de convertirse en ley de la República. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Noticias Caracol. Bueno, y usted siempre sí, como lo advierte, poniendo con los pelos de punta a los banqueros. Gracias, Juan Diego. Un abrazo. Apenas salga a aprobar la iniciativa, les vamos a contar. Claro que sí. Aquí estaremos, como siempre. El senador David Barguil, muchas gracias por esta comunicación con Noticias Caracol. Noticia en desarrollo.